Un saludo buenas noches. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha visitado el Parque Tecnológico de Innovación de Almería, donde ha mantenido un encuentro con emprendedores y ha conocido la actividad de las empresas que hay instaladas en este pita. En total son 82 y por sectores destacan las actividades relacionadas con la agrotecnología, el desarrollo de software, la construcción sostenible y la biotecnología. La presidenta se ha interesado por el espacio Emprende Web en el que más de 30 emprendedores han puesto en marcha 20 proyectos. Andalucía necesita apostar por la innovación, por el desarrollo y por la investigación. Tiene que apostar por la economía digital como algo transversal al conjunto de la economía andaluza. Eso nos va a hacer competitivos y nos va a permitir dar ese salto de productividad que genere riqueza y que al mismo tiempo genere empleo. Para repartir hay que crecer y necesitamos una economía competitiva. Y el Teatro Apolo volverá a abrir sus puertas al público en primavera, una vez que el ayuntamiento haya finalizado las obras de remodelación que se van a llevar a cabo tanto en el interior como en el exterior de este teatro. El objetivo es hacer un lavado de cara a este céntrico espacio, renovando el patio de butacas, sustituyendo el sistema de iluminación, así como rehabilitando la fachada. Confiamos que esta primavera podamos tener un Teatro Apolo renovado, un Teatro Apolo... Sigue siendo objeto de muchísima actividad a lo largo del año y, sobre todo, un teatro Apolo que disfruten los almerienses... Y en definitiva, vamos a hacer un teatro mejor. Eh, el contrato que salió ayer es un contrato para adecuar también las fachadas, se va a limpiar la piedra existente, se va a pintar el teatro por fuera y al final, confiamos que esta primavera podamos tener un teatro Apolo renovado. Y ahora les contamos otras noticias en titulares. Hasta el próximo mes de junio los escolares de Almería tendrán la oportunidad de aprender la responsabilidad que implica tener una mascota. Más de 5.000 alumnos de casi 30 colegios de la capital visitarán el parque del András y conocerán uno de los espacios de ocio más importantes de Almería. La Diputación colabora con la producción del largo Todo saldrá bien. Y se rueda en Purchena con una subvención de 7.000 euros. Y en los deportes el Almería continúa en su particular cuenta atrás de la semana... ...preparando el difícil compromiso liguero del próximo sábado... ...en el Vicente Calderón... ...Juan Ignacio Martínez podrá contar con el grueso de la plantilla... ...menos Rubén y Tomás... ...que precisamente está cedido por el Atlético... Quien se ha incorporado esta mañana tras firmar ayer en Ponferrada la carta magna para tener la doble nacionalidad es el delantero brasileño Wellington Silva. No tener la, la, la doble nacionalidad porque así tengo las, las puertas abiertas en toda Europa ahora, pero estoy feliz, estoy agradezco a todos los clubes que que ha pasado aquí en España, cada uno personalmente. Pues ella más para agradecer, porque, porque estoy muy agradecido y ahora tengo que seguir trabajando porque tenemos nuestro objetivo aquí en Almería. y... Se lo contábamos al arranque de este informativo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha conocido el trabajo que se realiza en el Parque de Innovación Tecnológica de Almería y ha destacado que el futuro del autoempleo pasa por la creación de proyectos tecnológicos de este tipo, entre otros muchos. El Parque Científico Tecnológico de Almería ha recibido la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha conocido de primera mano el trabajo que aquí se realiza. La presidenta ha saludado a los más de 30 emprendedores que se encuentran realizando sus páginas web a través del proyecto EmprendeWeb, un programa formativo y gratuito que tiene como objetivo fomentar el autoempleo además la presidenta ha mantenido un encuentro con las empresas que actualmente están construyendo sus edificios en el pita. andalucía necesita apostar por la innovación por el desarrollo y por la investigación. tiene que apostar por la economía digital como algo transversal al conjunto de la economía andaluza eso nos va a hacer competitivo y nos va a permitir dar ese salto de productividad que genere riqueza riqueza y que al mismo tiempo genere empleo. para repartir hay que crecer. Y necesitamos una economía competitiva que apoye a nuestros emprendedores, como es el caso de las instalaciones que ahora vamos a ver, que apoye el talento de Andalucía, que sea capaz de retener ese valor añadido y esa riqueza en nuestra tierra. Este parque engloba actualmente a 82 empresas de ámbito tecnológico y se espera que ese número vaya aumentando de forma progresiva. La presidenta ha aprovechado para anunciar que Cajamar ha sido la empresa que ha ganado el concurso para gestionar los fondos del programa de construcción sostenible que ha lanzado la Junta para ayudar a este sector a reactivarse. Que en la parte que gestiona la agencia IDEA, concretamente los fondos Jeremy, de, la, de las distintas entidades financieras que habían concurrido, pues Cajamar... Ha sido la adjudicataria con 50 millones de euros y lo que eso va a permitir eh, que proyectos importantes e interesantes como los que ellos han presentado van a ayudar también a ese tejido económico de esa construcción sostenible por las que este gobierno viene apostando en Andalucía. Más asuntos que ha tratado Susana Díaz en Almería ha asegurado que a pesar de las afirmaciones de Izquierda Unida. las 32 viviendas prometidas en el puche. Serán una realidad en ocho meses. Para el PP este anuncio tiene demasiados tintes electoralistas cuando acumula años de retrasos. Hay 32 viviendas que de manera inmediata, porque se va a licitar ya, se va a iniciar su rehabilitación. Y en el plazo de ocho meses podrán las familias volver a esas viviendas. Estamos hablando de 32 viviendas en la barriada del Puche, de un, de un programa más ambicioso. Que hasta el año 2017 afectará a 320 familias. Y ahora viene pues a tapar en este caso un incumplimiento desde hace seis años que llevan esos vecinos en barracones. Por tanto, es un anuncio electoral absolutamente. Realmente ha tenido 455 millones de euros del Estado 2013-2016 del Plan Nacional de Viviendas para poder rehabilitar vivienda y barrios problemáticos en toda Andalucía. En cuanto a la Autovía del Mármol, la presidenta ha asegurado que la variante de Albox se va a terminar en los próximos meses y que se va a licitar el tramo purche Baza. Visión bien diferente de este anuncio es la que tiene el PP. El primer tramo de la autovía que visitamos, el, concretamente la variante de Albox, está muy, muy avanzado, tal y como anunciamos aquel día, y las obras van a muy buen ritmo. Y ahora hay un segundo tramo que se va a poner en marcha también a lo largo de la legislatura que se va a iniciar en el mes de marzo que es el tramo Baza Purchena. En este momento electoral parece que lo van a, a prometer todo, que en 28 años en Almería no se ha hecho esa autovía. Es que los almerienses nos sentimos verdaderamente dañados cuando en la época electoral sale esa autovía, eh, campaña electoral tras campaña electoral. 28 años sin hacerlo la Junta de Andalucía. Es el monumento a la ineficacia y la incompetencia de la Junta. Susana Díaz ha reconocido los problemas de los trabajadores de la Escuela del Mármol que llevan 14 meses sin cobrar sus nóminas. Asegura que es un problema que hay que solventar. Los populares piden explicaciones de cómo se va a hacer. Están todos los centros similares al de FINE formando parte ya del ISE, de, de la empresa del ente público de educación, para que de cara al futuro eso no vuelva a pasar y formen parte, tanto en el tema académico como laboral, del mismo sistema que el resto de centros de formación en Andalucía, que estarán, como les decía, dentro del ente público. Pero lo que nosotros queremos, los almerienses, es que nos diga la señora Díaz, en este caso, cuándo se le va a pagar a esas familias, que llevan 14 veces sin cobrar, y cómo lo va a hacer. Y sobre la imputación de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, la presidenta de la Junta ha reiterado que no se tomará ninguna decisión hasta que no se les impute ningún delito. Para el PP, Susana Díaz, vuelve a faltar a su palabra. Es que lo he dicho con claridad y cuando se es coherente y se dice lo que uno cree y piensa, pues no se mueve uno ni un milímetro. Y como yo he dicho, lo que creo y en lo que pienso, no me voy a mover ni un milímetro. Y cuando el juez impute un delito a alguna persona, esa persona dejará el escaño. Que la señora Díaz tiene que hacer lo que prometió que iba a cumplir, que es limpiar. Por tanto, que afore menos y que limpia más de la corrupción en Andalucía, que es una pena que nuestra comunidad autónoma salga por cuestiones como marismas, como los fondos de formación, cuestiones como los seres. Y continuamos con la visita a Almería de la presidenta de la Junta, con el encuentro que mantenía a primera hora de la mañana con mayores en situación de dependencia en el centro de estancias diurnias, diurnas perdón, de las salinas, un espacio que tiene capacidad para 50 usuarios a los que la presidenta ha querido saludar personalmente. Este centro actualmente atiende a 38 personas mayores y 31 plazas mediante concierto con la Consejería de Igualdad. La presidenta se ha mostrado muy satisfecha del trabajo que se realiza en estas instalaciones. Sabemos que todavía hoy hay dependientes con su derecho reconocido que tienen que acceder a la prestación. Es un esfuerzo importante en la línea de demostrar que es un derecho de justicia para las personas que da respiro familiar a, las, a, a todos los cuidadores y quienes están en su entorno y que genera muchísimo empleo. Hoy hablaba con la entidad, con FAM, la posibilidad que van a tener incluso de ampliar a, a sus trabajadores de cara a las nuevas instalaciones que tienen en estos momentos en edificación. Y de una candidata a presidir la Junta de Andalucía a otro, porque la quinta fiesta provincial del Partido Comunista de Andalucía. En Almería contó con la presencia de Antonio Maillo. El Partido Comunista de Almería celebró en el antiguo varadero del puerto esta fiesta, señalando que supone el arranque de la campaña de las elecciones andaluzas y de todo el proceso electoral que se va a dar en este 2015. Antonio Maillo pidió a todos acabar con la hegemonía del PP en la provincia y asimismo realizó un llamamiento a los sectores progresistas y de izquierdas de Almería para que apoyen electoralmente. Y nosotros queremos afrontar desde Almería el inicio de una recuperación de la izquierda y un llamamiento a los sectores progresistas y de izquierda de Almería a que nos fortalezcan, nos apoyen electoral y electoralmente y en la movilización. El 28 de febrero, con la reivindicación del poder andaluz, que desde Izquierda Unida siempre hacemos, frente a unos partidos que están vinculados y pensando más en Madrid que en Andalucía, Izquierda Unida. Piensa, ha pensado y, y seguirá pensando en Andalucía, y el 28 de febrero lo convertirá en un gran acto de movilización y desde el que tiene que venir el impulso y la aspiración de la izquierda y de los sectores progresistas de Almería. Y en segundo lugar, en ese llamamiento, la necesidad de reforzar el apoyo a Izquierda Unida, el buen trabajo que se ha hecho en Almería con respecto a las políticas prioritarias. El Teatro Apolo permanecerá cerrado en los próximos meses para someterse a un lavado de cara. El área de cultura tiene previsto llevar a cabo una remodelación tanto en el interior como en la fachada de este céntrico espacio. El Teatro Apolo, uno de los espacios escénicos más emblemáticos de la capital, será remodelado en próximas fechas. El área de cultura del ayuntamiento se ha propuesto un lavado de cara a este teatro, cuyos trabajos se centrarán sobre todo en la renovación del patio de butacas y la sustitución del sistema de iluminación, entre otras mejoras. Dentro de ese patrimonio, el Teatro Apolo tiene un lugar especial. Se trata de un teatro muy bonito, con muchísima actividad, que además está en un sitio preferente de la ciudad, en la Rambla-Oisporvera. Ahora mismo están ya en marcha los trabajos para adecuación del interior, vamos a poner todas las butacas nuevas, se va a cambiar el sistema de iluminación por un sistema mucho más moderno y en definitiva vamos a hacer un teatro mejor. Además, el ayuntamiento ha abierto ya el procedimiento para adjudicar las labores de limpieza y restauración de la fachada del teatro. Eh, el contrato que salió ayer es un contrato para adecuar también las fachadas, se va a limpiar la piedra existente, se va a pintar el teatro por fuera y al final... Confiamos que esta primavera podamos tener un Teatro Apolo renovado, un Teatro Apolo que siga siendo objeto de muchísima actividad a lo largo del año, sobre todo un Teatro Apolo que disfruten los almerienses. Las empresas interesadas para presentar sus proyectos podrán solicitarlo hasta el próximo 20 de febrero. De esta forma se espera que el Teatro Apolo, situado en pleno centro de la capital, vuelva a abrir sus puertas en la próxima primavera. Hasta el próximo mes de junio los escolares de Almería tendrán la oportunidad de aprender la responsabilidad que implica tener una mascota. Se trata de una campaña que bajo el lema Tu mascota es tu amigo se ha iniciado en distintos colegios almerienses. Alumnos de infantil del Colegio Los Almendros han tenido la oportunidad de conocer la responsabilidad que supone tener una mascota en casa. Se trata de una iniciativa incluida dentro de la campaña Tu mascota es mi amigo, que ha puesto en marcha el área de salud y consumo. Una actividad que se va a desarrollar en numerosos colegios de la capital hasta el próximo mes de junio, cuyo objetivo no es otro que los más pequeños sepan que tener un animal doméstico a nuestro cuidado requiere una serie de obligaciones, así como concienciarles de que no se puede abandonar a nuestro. Para el primer ciclo de educación primaria, para enseñar un poco a los pequeños del municipio, pues el cuidado de las mascotas, lo, las atenciones que tienen que darle y también hablarle un poco del tema del abandono principalmente para que a través de esos cuidados pues se evite esa, esa práctica que por desgracia sucede. Sí, sí, muchos tienen ya mascotas, muchas de las cosas que les contamos algunos las saben, otras son nuevas para ellos y la verdad es que está teniendo muy buena acogida porque es un tema que les interesa mucho y también en los centros los propios docentes están muy interesados y muy agradecidos. Además, también gracias a esta campaña se les ha informado a los escolares de la posibilidad que tienen de adoptar un animal en el centro zoosanitario en el caso de que decidan tener una mascota. Un total de 27 centros escolares del término municipal de Almería han solicitado hasta ahora visitar el parque del Andarax, lo que supondrá que más de 5.000 alumnos conozcan este espacio. Hasta el momento han sido ya 430 niños y niñas los que, acompañados y atendidos por personal del parque, han recorrido todas las zonas. Uno de los espacios en los que más han disfrutado los pequeños ha sido en el estanque de los patos, donde han podido darles de comer a estos animales para a continuación tomar la merienda en la zona del merendero. La Duda Teatro y la Banda Municipal de Música han puesto en escena una divertida versión de la lámpara de Aladino que ha hecho bailar, cantar y reír a los escolares que han tomado parte en esta iniciativa. Teatro y música se han dado la mano para poner en escena una divertida versión de La Lámpara de Aladino, uno de los cuentos más populares de las mil y una noches. Cientos de escolares de seis centros educativos de la capital han disfrutado de este espectáculo, del que se han ofrecido dos pases y en el que los personajes de la historia, encarnados por la duda teatro, han estado acompañados por el sonido de la banda municipal de música. Hemos visto la lámpara de Alé? Aladino. Y a mí bailar y todo eso. Un teatro que iba sobre a a Dalí, no, que estaba, que se había atrapado en una cueva porque um, no se existía una moneda. Por la parte de que estaban bailando, por la música que había. A mí me ha gustado. Que está, a ver, cantaba muy bien. Ayer me gustó lo, el de la lámpara. Esta actuación forma parte del programa que el ayuntamiento pone a disposición de los colegios almerienses para acercar la cultura a los más pequeños. Se trata de una forma divertida de enseñarles el trabajo de la banda municipal e inculcarles el amor por el espectáculo. Seguimos con Cultura. La Diputación Provincial colabora con la producción del largometraje Todo saldrá bien, que se rueda en Purchena. El proyecto, premiado por Almería en Corto con 7.000 euros, fue presentado en el Palacio Provincial por la diputada encargada, el director, las dos actrices protagonistas y el productor. La Diputación Provincial de Almería está colaborando con el rodaje de una producción cinematográfica en el municipio de Purchena. Se trata del largometraje ganadora del premio del proyecto de producción Almería en Corto 2014. En el acto estuvieron presentes la diputada de Cultura, María Vázquez, el director de Todo saldrá bien, Jesús Ponce, las actrices protagonistas, Mercedes Hoyos e Isabel Ampudia, y el productor, Kiko Medina. Mi pensamiento del cine es que deberíamos intentar llevar esta película a todos los pueblos porque es donde está realmente la gente de la que hablamos. Entonces, evidentemente tenemos un compromiso con la Diputación de Almería, presentarlo en Almería en corto, en el festival del año que viene. Y tenemos, evidentemente, queremos tener un compromiso que nos confirmará Juan y con Purchena en presentarlo en el Purchena. Pero a mí me gustaría tener un compromiso también con Diputación porque se llevará por todos los pueblos de municipio. Como mínimo de Almería. Me gustaría que fuera Andalucía, pero como mínimo de Almería. El equipo acaba de finalizar la primera de las dos semanas de rodaje que se van a efectuar en Purchena y que suponen el 90% de las localizaciones del metraje. El 10% restante se va a llevar a cabo entre Sevilla, Córdoba, Cabra y Madrid. La historia en el fondo es que toca varios géneros aunque tiene un tono social, como casi todo lo que hemos hecho hasta ahora nosotros, y solo que esta, además el tratamiento tiene un punto de tensión y de película suspense, pero el, la, la narrativa es de película social totalmente. Tenéis un tesoro, que es que tenéis un sitio maravilloso para rodar, y no solo es el desierto, tenéis muchas horas de luz, tenéis una orografía muy concreta, eh, pero tenéis muy malas comunicaciones, y... <laughs> Y francamente, por eso no, no me estrené como director en Almería, porque mmm, solo reunirnos aquí nos costaba mucho tiempo y subía los costes y, y es complicado. Eh, eh, no sé a quién, a qué mano corresponde, pero siempre aprovecho para lanzarlo en prensa. A quien corresponda, que sepa que se está perdiendo un tesoro en, en Almería por no tener una infraestructura cómoda. En cuanto al elenco, además de las dos mujeres protagonistas, la película contará con la presencia de otros tres actores, que encarnarán a personajes más episódicos, como son Darío Paso, Víctor Clavijo y Cesario Estebanet. Y en los deportes en Almería, ha proseguido un día más con la habitual sesión de entrenamientos de la semana, con la mirada puesta en el complicado desplazamiento del sábado al Vicente Calderón para vérselas. Con el actual campeón de Liga, un Atlético de Madrid que, si cabe, aún será un rival más complicado tras la derrota sufrida esta pasada jornada en Vigo. En el equipo de Juan Ignacio Martínez, todos los jugadores están aptos para poder jugar, salvo las dos consabidas ausencias: del portero Rubén, que continúa con su recuperación, y precisamente el jugador cedido por el club colchonero, Tomás, que ya se sabía que no podía jugar este encuentro debido a la cláusula de su contrato. En la actualidad polideportiva destaca el buen momento que atraviesan nuestros equipos de baloncesto. Las Guerreras Rojillas del Sirgenta Club Baloncesto de Almería consiguieron su segunda victoria consecutiva en la Liga Femenina 2 ante el Movistar Estudiantes. Este domingo se impusieron de nuevo en el pabellón Moser Ruiz por un ajustado 57 a 53. Ante el conjunto colegial. Un segundo triunfo que ha levantado el ánimo de un equipo que ahora empieza a soñar con la posible salvación. Destacar de nuevo el gran partido en defensa, la transición en ataque y la eficacia encestadora de este equipo. Y de la segunda victoria del CB Almería a la cuarta del Almería Vázquez que logró un gran triunfo por 58 a 67 en el pabellón municipal de Gandía. Partido completo en todas las facetas del juego del equipo dirigido por César Martínez, con un magnífico segundo parcial en el que cobró una ventaja suficiente para llegar al descanso ganando por 32 a 43. El equipo valenciano apretó en el tercer parcial, pero Almería Vázquez reaccionó en la cuarta manga para acabar imponiéndose por 58 a 67. Miguel Ángel López, con 16 puntos y 9 rebotes, fue el más destacado de este partido. Otro deporte el próximo 8 de marzo va a tener lugar en Pulpí, el primer trail Mar de Pulpí. Prueba federada consistente en un trail de montaña de 25 kilómetros que va a tener lugar simultáneamente con una ruta de senderismo de 18 kilómetros. La prueba va a tener lugar en San Juan de los Terreros y discurrirá por la emblemática Sierra de Almagrera y pasará por Pulpí y Cuevas. Está previsto que más de 400 deportistas participen en esta prueba cuyo precio de inscripción oscila entre los 10 y los 20 euros, dependiendo de la prueba, y si el deportista está federado o no. Y en esta ocasión pues creemos que tenemos que aprovechar la, las condiciones que nos ofrece eh, en esta ocasión San Juan de los Terreros y estamos convencidos que el deporte es una se, con el deporte abrimos una puerta al turismo y desde esa línea pues están trabajando tanto eh, Diego como TM y eh, las distintas administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Pulpí y la Diputación Provincial de Almería. Y aunque hoy ya es miércoles de ceniza, el carnaval de Almería continúa en plena calle. Yo queremos cerrar nuestro informativo con la agrupación La Fábrica de Sueños, que se alzó con el primer premio en el concurso de agrupaciones carnavalescas en la modalidad de agrupación. Estos taberneros llevaron hasta las tablas del maestro Padilla la producción completa de una película rodada. En los magníficos escenarios que cuenta la provincia. Bueno, pues con este pequeño cuento sonoro nos marchamos. Pasen buena noche, sean felices.